Bueno, hermano, miren, ya llevo tres tilapias. Llevamos tres tilapias, estamos tirándole en esta zonita parte del río. Es parte del río, hasta allá. Y voy a freír, voy a hacer unas tilapias fritas para compartirles a ustedes. No he logrado ninguna captura hasta ahora, nada más esas tres, pero con esas tres vamos a hacer la fritanga. Saludos y bendiciones para todos. Y por igual, gracias por mirar mis videos. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Ahí para los nuevos suscriptores. Y recuerden, si no están suscritos a mi canal, pues suscríbanse, compartan mis videos, mis aventuras, para que otras personas conozcan mi lugar donde ando. Más que nada son los lugares muy bonitos del estado de Guerrero, México. Y también por igual le comparto a ustedes los bellos lugares, los bonitos lugares que existen aquí para que todas aquellas personas que quieran venir de turista pueden venir. Aquí está, es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Yo los invito de corazón. Y si alguien quiere venir a pescar conmigo, ahí dejen en la cajita de comentarios. Yo con gusto me contacto con ustedes para venir a disfrutar un día de pesca. O por igual, podemos ir a este. Los puedo llevar a los lugares donde yo voy para que así mismo ustedes conozcan, ¿ok? Bendiciones, vamos a continuar, vamos a freír estas tilapias, voy a arreglarla y ya después de que estén arregladas voy a mostrárselo a ustedes ya cuando estén fritas, ¿vale? Para que no sea tan largo el video. Bendiciones, saludos para todos ustedes. Continuamos. Bueno, hermano, ya tengo listas las tilapias. Ya la preparé de esta forma. Ya la preparé así. Le echamos lo que es sal con ajo. Sal con ajo, pimienta molida, la sal. Y pues ahí le echamos unas especies para que agarre un buen sabor. Aquí tengo mis especies. Son especies, son frasquitos donde traigo mis especies. Bueno, vamos a freír y pues vamos para compartir a ustedes más que nada una más de mis aventuras. Pues ahí van pasando unas vaquitas, de aquel lado. Unas vaquitas, allá de aquel lado tengo mi caña, la 4x4, ahí está. La tengo parqueada. Voy a preparar el fuego y continuamos. Y también por igual les quiero mandar un saludo muy especial a una gran familia, una hermosa familia que siempre me han ha estado apoyando con las vistas ahí a mis aventuras. A una gran familia, a la familia Salmerón. Saludos y bendiciones para ellos, para José Salmerón y Chucho Salmerón, Edra. Bueno, para todas las hermosas familias Salmerón, bendiciones. Y pues voy a preparar la leña. Ahí tengo la leña. Voy a preparar el Para esta fuego. ocasión, hermanos, Vamos a ocupar una resina de este árbol. Es un tronco ya muerto, pero le está escurriendo una resina aquí abajo. Vamos a ocupar esta resina. A ver si puedo desprender un utilizarla. poquito para encender el fuego. Se me haga más fácil. Y como está corriendo aire, pues con esa resina, ahí está adentro. Es esta. Vamos a ocuparla para encender el fuego más rápido, ¿ok? Vamos a continuar.
cerillos o fósforos para encender el fuego. Está corriendo mucho aire, vamos a ver si podemos. Ahí está, la resina ya prendió. Esa resina es muy buena, efectiva. Efectiva esa resina. Aquí casi en esta área no hay, pero como ha habido crecientes, se vienen a crecientes esos árboles. Son árboles de pino y tienen esa resina. Miren, con solo, bueno, ya había utilizado un cerillo, pero se me apagó con el aire. Ahorita voy a sacar unas estillas del mismo tronco para que se haga más grande el fuego. Ok, continuamos. Ok, bueno, estas son las estillas o las varitas que saqué del mismo árbol que donde saqué la resina. Se la vamos a poner aquí. Estos árboles contienen una resina muy buena para el fuego. Enciende rápidamente. Anteriormente se usaban como candiles. Miren, es lo que les digo. Este arde fácilmente. Anteriormente lo usaban como antorchas. Lo ocupaban para cacería, para la pesca, para muchas actividades. Y es pino, es un árbol de pino. Saqué algo para llevar. Ya lo tengo aquí amarrado. Ya lo tengo listo. Me lo voy a llevar para otras ocasiones. Bueno, vamos a continuar. Ya puse el sartén para que se caliente un poco. Y ahorita vamos a poner el pescado, ¿ok? Continuamos. Ya lo puse. Mira más, qué hermosura, cómo se ve así abierta esa tilapia. Una tilapia abierta. Aquí tenemos la otra. Yo creo que nomás voy a firmar cuando haga esto. ¿Sí? Ya está volviendo. Está doradita por un lado. Así ha quedado y ahora pues vamos a disfrutarla. Gracias por ver mis videos y hasta la próxima, hermanos.